Nacional de la Magistratura, escuchemos. Muy buenas tardes, informo que el Consejo Nacional de la Magistratura, el pleno realizado el día de hoy, ha tomado conocimiento de los informes de la Comisión de Procesos Disciplinarios en los tres procesos disciplinarios abiertos contra el doctor Carlos Américo Ramos Heredia. La decisión del Consejo en cada uno de ellos ha sido por la destitución. Voy a dar lectura en cada uno de estos procesos disciplinarios y los acuerdos respectivos. Proceso disciplinario número 041-2014. Acuerdo. Declarar infundado el pedido de nevis in idem formulado por la defensa del doctor Carlos Ramos Heredia en la diligencia de informe oral. Segundo, tener por concluido el presente proceso disciplinario y destituir al doctor Carlos Ramos Heredia en su actuación como fiscal supremo de control interno del Ministerio Público por los cargos A y B descritos en el punto 1 del presente informe. Tercero, disponer la cancelación del título y cualquier otro nombramiento que se le hubiera otorgado al doctor Carlos Ramos Heredia a que se contrae el artículo precedente del presente informe. Cuarto, disponer la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones Administrativas. Quinto, la presente resolución de destitución se ejecuta de forma inmediata conforme lo establecido en el artículo 34, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Magistratura, modificado por la Ley 30.270. Este acuerdo ha sido por mayoría de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En relación al proceso disciplinario número 042-2014, también el acuerdo del Consejo ha sido por la destitución del referido magistrado. De igual manera, en el proceso disciplinario número 043, la decisión del Pleno del Consejo Nacional de Magistratura por mayoría ha sido la destitución del señor magistrado. Cabe señalar que esta resolución se va a ejecutar de manera inmediata. Por otra parte, el señor magistrado destituido tiene la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración en el plazo de 5 días que se le sea notificada la resolución correspondiente. Muy buenas tardes.